Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un videito nuevo. Y pues vámonos súper rapidísimo, hermosuras, con este videito de unas pequeñas compras en Shein o Shein, como lo quieran nombrar. Y pues ya saben, les voy a estar dejando imágenes de cómo lucen estas cositas que estuve adquiriendo ahí en la página, que pues ya es muy, muy famosa. Y pues lo primero que les comparto, hermosuras, es una blusita que ya saben que a mí me gusta comprarlas holgadas, no me gusta la ropa tan entallada. Y pues miren, esta blusa sí la compré en talla L porque miré ahí en la página que decía que venía muy amplia y ciertamente me encantó su tipo de manguita. Miren que tiene aquí como holancitos. Y la tela es delgadita, pero es muy fresca. Y sus manchitas me encantaron. Es un color como beige. Y ahí pueden ver la caída. Miren, la verdad es que me súper encantó esta blusita. Ya después les voy a estar, yo creo, próximamente mostrando un videito así con imágenes de cómo es que me luce toda esta ropita que les he ido compartiendo. Pero sí, ya próximamente será en otro video aparte para irles tomando así como que las capturas, las fotos o no sé yo, irles modelando. Pero ya eso será así como que en un video más a futuro, hermosuras, de todo lo que he ido comprando. Y miren, ahí está esta blusita que me súper encantó, que por aquí en un costadito les voy a estar dejando la imagen. Y después, hermosuras, también les comparto lo que viene siendo pues un vestidito que miren, viene así, esta talla XL y viene de esta manera. Simula que trajera un saco, hermosuras. Simula, pero viene pegado aquí, cosido, y en la imagen, en la fotografía, pareciera que es un saquito extra, así como si fueran dos piezas. Y oh, sorpresa, viene integrado, viene aquí cosido, está mega hermoso. Miren, ahí está, es larguito y ahí está su manga, es como de 3/4. Llega por aquí como más abajito del codo y trae su cierre. Trae su cierre, está muy bonito este vestido. De igual manera, pues les voy a estar dejando la imagen. Y también, hermosuras, ¡ay! Anda aquí ocurriendo un desastre. Dentro de las bolsitas traen estos papelitos. No sé por qué le ponen este papelito. Yo creo que es como para la humedad o qué sé yo. Pero traen estos cuadritos de papelitos. Y ya vieron que ahí ya se me andaba desmayando el teléfono. Accidentes que pasan. Ahí lo voy a dejar, hermosuras, para que vean que, híjoles, las cosas que nos suceden a la hora de que les estamos grabando. Y también un accesorio para el cabello, que están mega coquetos. Miren esta ranita. Esta ranita que está muy coquetita. Y esta es como para cuando te haces un chonguito. Y te la pones así, miren, la coletita. Y ya en tu chonguito pues va luciendo la ranita así muy simpática. Como pidiéndote un abrazo. Lo bueno es que no te pide beso, ¿verdad? Miren, ahí está. Está bien curiosita, bien simpática. Y después, aquí ya saben, imágenes se las estoy dejando. Un paquetito de liguitas que hoy, estas siempre, siempre son básicas, más cuando andamos en el trabajo y no nos dejan traer el cabello suelto para hacerte el famoso molote, el chongo, o para amarrarte las coletitas. Estas traen, me parece que eran 100 piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Creo que eran como 100 piezas, hermosuras. De igual manera les voy a estar dejando la imagen por aquí en un costadito.
Y también, hermosuras, ya para terminar, porque fueron poquitas cosas, esta coletita, este chonguito, que ay, me gustó porque sí da casi al color del cabello que me tiño. Así, miren. Así como ven esta coletita, casi prácticamente así traigo el color de mi pelo, solamente que este viene como un poquito más suba con la luz, pero si sí se pierde ahí en el colorcito, no se ve mal. Y también, o sea, se me hago el chonguito y me pongo esta cosita y se ve ya diferente. O sea, hay que peinarla, pero está muy coqueta. Había de varios colores y me gustó porque sí parece cabello natural, miren. Bueno, así pintadito, así está muy padre. Me encantó. Y pues estas fueron mis pequeñas compritas en esta ocasión, hermosuras. Espero les haya gustado el videito. No olviden pasar a checar en la cajita de información los otros videos que les estoy compartiendo. De igual manera, regálenme su pulgarcito arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones. Y pues nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Bye bye.